Bueno, gente, estamos en el primer partido contra Alex y bueno, estamos invitados en un torneo de youtuber del cual organizó Diego Gamer, así que vayan en su Instagram y síguele porque ahí les van a estar pendientes de quién va ganando, quién está primero, así que todo eso. Primero que nada, muchas gracias Diego por invitarme y bueno, nos toca con el primer partido. Estoy bastante nervioso la verdad, pero bueno, vamos a dar lo que se puede y a ver cómo nos va. Bueno, gente, ya estamos aquí, estamos ya a punto de empezar el partido. Y bueno, así vamos a ir, gente. Vamos a estar con una 4-2-1-3 con nuestra lealtad Messi, gente. Esperemos que juegue bastante bien. Tenemos a Baresi y bueno, Mbappé como delantero. Vamos a ver la plantilla rival. Ojito, formación curiosa. Jamás me he enfrentado a esta formación, así que no sé, hermano. Será mucho más complicado para mí defenderlo porque nunca lo he jugado. Y bueno, no, como pueden ver, no hay delanteros. Bueno, hay más que nada media puntas, extremos. Y bueno, vamos a ver. Esto va, gente, esto va, No podemos perder el balón así, hermano. Así no. Bueno, chicos. Empezamos fatal. Los nervios me están matando, hermano. Pero va. Se puede. Yo confío, hermano. Una formación bastante curiosa, como decía. Y nos marca el primer gol, va. Vamos. Esta es la repetición rival, se desmarca bien Messi y bastante mal, gente, bastante mal, va. Vamos. Nope. Formación más rara, gente. ¿Qué tal? No puede. Bien. Nope. No era para ti, hermano. Vamos. Vamos, gente. Vamos. Esa es. Cuidado con el gol de saque ahora. Bien. Nope. No, así no era. Cuidado.
Mbappé, toma Mbappé. Pues ahí. Vamos a Mbappé regresando. Claro. Ojo, gente. Primer partido. Creo que es el primer tiempo. Estamos bastante parejos, la verdad. Estoy nervioso, como ya comenté, gente. Y no paro de temblar, gente. Va. Estamos jugando ahí nomás, ¿eh? Estamos jugando con miedo. Pero vamos. Siento el gameplay bastante sencillo. A ver si cuela. No, ¿verdad? Por favor, no, hermano. De la que nos salvamos ahí. No. Su formación está muy raro, gente. Eso no me no. agrada para nada. No. Hermano, no comprendo su formación, te lo prometo. Cuidado. Bien. Salimos con Mbappé. No me lo creo. ¿Vemos? No. Hermano, lo que hemos agarrado con Mbappé ahí. No me lo puedo creer, hermano. Vamos, vamos. Mau, Iniesta no ha cabeceado nunca en su vida. Casi mete esa. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué bien. Qué bien, Messi. No puedo girar con esta conexión, te lo prometo. Dale, 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 Casemiro, va. Vamos, 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 vamos. Bueno, eso sería, ¿no, gente? Ay, gente, hermano. Estaba buscando la victoria. Intenté arriesgar un poco mi defensa para hacer contraataque. Y bueno, gente, se empató el partido. Y creo que sería esto, ¿no? Bastante corto, esperaba. 4 tiros, hermano. Al principio estábamos muy nerviosos, pero no conseguimos la victoria. Conseguimos un empate y... Y bueno, gente, ¿qué le vamos a hacer? GG, hermano, GG, Alex. Estuvo muy bien el partido. Casi ganamos, casi, ¿eh? Pero bueno, eso sería todo, gente. Esperemos que en la próxima jornada, por favor, juguemos mejor porque
No suelo jugar así, no sé si será por la conexión, yo creo que más bien fue por los nervios, pero bueno, Alex, GG, bueno, suerte con tu próximo contrincante, ¿no? Y también, gente, vayan al canal de Alex, que estará en el primer comentario fijado para que puedan ver su perspectiva de cómo jugó el partido. Y bueno, suscríbanse a este crack y dejen su me gusta por aquí y al canal de Alex, hermano. ¡Qué pecho friada!